Buenas señores, estamos en un nuevo video de Taller Olivares Sport. Esta vez vamos a presentar esta caja de cambio de 4 velocidades, sea 124, motor 1200, motor 1430 también la lleva. Y bueno, voy a explicar qué voy a hacer con esta caja, que está totalmente, parece que la habremos sacado del fondo, debajo del fondo del mar. Tiene, bueno, muchísima tierra y demás. Y bueno, me falta la campana. Ahora voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Yo ya la he estado desmontando, le he desmontado el tema de palanca de cambio, selector y bueno, campana. Y vamos a quitar parte trasera, vamos a desmontarle para qué. Para sacar el taquímetro, digamos, el cuenta velocidad, o sí, el que cuenta la velocidad. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle todo eso para montárselo. Aquí tenemos otra caja ya más limpia y demás. Esta es una caja que le hemos estado revisando. Es una caja que vamos a hacer, digamos, más ajustada, una caja arrimada, que es para la agüita. Esta campana, todo lo que hay aquí en esta mesa ahora mismo, es de Miguel, de aquí de Chauchina, del proyecto Agüita, que es un modelo SEA 124, motor 1600 Fiat, motor preparado, una rareza del motor. Y le vamos a montar caja de 5 velocidades con campana de 4. Y bueno, vamos a hacer ahí unas modificaciones, unos injertos para que
esto funcione, ¿no? Y se nos quede con una relación final de velocidad adecuada a la preparación que le hemos hecho, porque lleva una culata BioLiBAR Sport, un carburador camuflado, que se vamos a hacer diversos videos de lo que es esta preparación de este proyecto, ¿no? En principio ya hicimos uno de la presentación, que Miguel nos explicó el porqué de de esta preparación, el por qué se hizo, el cómo compró el coche, el por qué le pusieron agüita. Fue porque lo encontraron el depósito vamos, lleno hasta arriba de agua. De ahí viene lo que es el apodo de la agüita. Y bueno, aquí tenemos caja de 4 velocidades. Vamos a sacarles unas piezas. La vamos a montar en la caja de 5 velocidades. Así que, bueno, si te gusta, ve, sigue este video. Y vamos a, bueno, aquí a mostrar, a explicar un poco qué es lo que se le va a hacer. Y bueno, hoy lunes, que es fiesta, estoy trabajando, pero bueno, vamos a tope. Se viene el final de año, tenemos nuevos proyectos, estamos terminando proyectos antiguos. Vamos todo por adelante, estamos emocionados trabajando, así que estoy muy manija, así que vamos a trabajar, señores. Bueno, pues aquí los dejo y seguir el video, por favor. Dale like en YouTube, suscríbete si te gustan los videos que hago y demás, para echarme un cable, echarme una mano. Suscríbete, dale a la campanita y dale like. Y comenta cualquier cosa que te parezca que se pueda mejorar de los videos o de las cajas de cambio, de los trabajos que hacemos, de las preparaciones de los motores. En este caso, este video hoy va de cajas de cambio, modificaciones y demás. Así que, señores, como siempre digo, seguimos trabajando. Bueno, tenemos aquí la caja de, como he dicho antes, de 4 velocidades. Hemos sacado ya lo que es el selector de marcha. Aquí tengo las llaves que se necesitan aproximadamente. Tenemos aquí ya el selector de marcha, la que ya hemos limpiado, hicimos un video anteriormente, ya la reparamos, la miramos, le hemos cambiado retenes y demás. Bueno, le vamos a montar luego de esta caja le vamos a montar el taquímetro, digamos, el macho que entra para medir la velocidad, lo que sería el sensor de velocidad y bueno, y unas cosas más, ¿no? Así que, bueno, voy a ir explicando rapidito lo que es el desmontaje. Primeramente hay que quitar la campana, quitar con los tres tornillos se quita lo que es todo el selector de marchas. Luego hay que quitar todo esto, quitar la tapa de abajo, quitar toda la campana y, perdón, la tapa de atrás. Hay que quitar la tapa de abajo, que tenemos un tornillo, una tuerca de 17 por dentro, entonces tenemos que quitar todo esto. Y así que, señores, ahora lo iré mostrando. Bueno, señores, ya tenemos la carcasa quitada. Me ha costado un montón quitarla porque estaban los tornillos muy, muy duros, todo lleno de barro. Entonces, aquí tenemos, le vamos a quitar esta piececita, que es el taquímetro, la bolita que no se nos pierda. Ya la caja, cuando la he desmontado, le falta el muelle, le faltan cosas por dentro. Pero bueno, esta caja de aquí en más ya no le vamos a usar más nada. Entonces, lo que vamos a hacer, esta caja, es luego investigar las relaciones que tiene de marchas para ver a ver qué diferencia hay con la quinta exactamente a fondo, ¿no? Así que bueno, esto allí vamos a instalarlo. Bueno, el taquímetro va aquí donde va la bolita esa. Ahí. Esta es la chaveta, es una arandela para que teóricamente no salte el aceite, le pegue al retén. Se sustituye, se saca por esto que viene original, que es un espaciador que le pusieron para las cajas quinta, diferenciarla de las cuartas. Y bueno, y ahora ya pasamos al hacerle todo lo que es ya os digo, el montaje, ¿no? Totalmente al revés del el desmontaje. Bueno, señores, lo siguiente que vamos a hacer es montar la campana para luego darle la vuelta y tenerla más cómoda para montar la tapa trasera, ¿no? Entonces, la campana, ¿qué vamos a hacer? Vamos, lógicamente, le he sacado el retén, que no estaba mal, pero el retén viejo, le vamos a poner el retén, lo que es el retén nuevo, el bocinete lo hemos restaurado, le hemos tenido que dar cepillo de alambre, lija, lo hemos restaurado, entonces le cambiamos los retenes, el anillo tórico, la arandela de compensación, que es la que hace que mantenga el bocinete en su sitio, y bueno, todo esto lo vamos a poner aquí y luego lo vamos a cerrar, ¿no? Entonces, ahí por la magia de YouTube. Bueno, una vez que tenemos la tapa ya limpia y demás, también hay que cambiarle lo que son los retenes, ¿no? Es conveniente cambiarle los retenes de atrás y la campana ya la tengo montada. Entonces ya vamos con la tapa trasera de la caja y finalmente
la tapa, ¿no? Y ajustar que entren todo bien los selectores y demás, y los muelles de trabas de los selectores. Bueno, casi tenemos, ya le hemos montado la tapa, le hemos estado probando las marchas y bueno, va todo bien. Nos queda que poner el sensor, el interruptor de la marcha atrás, ponerle la goma de transferencia de potencia y ya la tenemos el selector y ya la tenemos casi terminada. Bueno, señores, tenemos ya la caja totalmente montada. Ahora voy a explicar ahí su cojinete nuevo, su horquilla también repasada, restaurada. Tenemos que cambiar sensor de la marcha atrás y tenemos que cambiar sensor de la marcha atrás, poner el fuelle nuevo que nos queda este y el fuelle que tenemos aquí en la horquilla, ¿no? Y bueno, y ponerle el sensor que está partido del taquimétrico. Pero bueno, ya la caja está terminada. Así que bueno, aquí la tenemos. Ahora voy a explicar qué es lo que tiene. Esto es una caja de 5 velocidades de la Daniva con campanas para motores 1430, 1200. Bueno, flector nuevo y será cambio el piñón dentro para, digamos, para que lea el taquímetro, ¿no? El cuenta velocidad. Se le ha sustituido los retenes de la parte trasera, retenes del bocinete, de la parte delantera, de aquí, su cojinete nuevo, luego va con su kit de embrague nuevo, bueno, y repasada por completo, se ha desarmado los cojinetes, se ha mirado todo, se ha mirado bien la horquilla, se han modificado las horquillas, que en este caso ya lo tenía hecho y no lo he pasado ahora, así que pues si no se hace lo que es el video muy largo, ¿no? Así que, bueno, ya la tenemos terminada para la agüita, para Miguel, así que bueno, ya la tenemos terminada. Bueno, señores, me voy despidiendo. Tenemos la caja de cambio ya terminada. Falta nada más que las cosillas esas, poco por hacerle. Y voy a seguir con las otras cajas de cambio. Así que bueno, esto es para Miguel, como he dicho antes, para la agüita. Proyecto, preparación, Milsai, FIA, preparado, todo, culata, biolibares Sport, escape, línea, carburador camuflado, caja de cambio arrimada, bueno, un montón de cosas que se le han hecho a este precioso CEA 124 de Miguel de Chauchina, el Agüita, apodado el Agüita porque ya lo he dicho antes, cuando lo compraron se lo encontraron con el depósito totalmente lleno de agua, así que bueno, de ahí viene lo que es el apodo. Bueno, como siempre digo, yo soy Jonathan desde Taller Olivares Sport. Para el que no me conozca, por favor, suscríbete al canal de YouTube, dale like. Estamos en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, estamos en todas las redes sociales para poder hacerlo más conocidos a nivel nacional. Bueno, así que un saludo, adiós.